Bueno, mira, ha habido varias formas, desde la realización de movilizaciones en apoyo en distintos momentos al proceso de la revolución bolivariana, a los momentos álgidos que se han vivido, las victorias que se han tenido también, como la victoria del año pasado del presidente Maduro, como bueno, ahora mismo la toma de posesión del presidente constitucional Maduro. Además de eso, hemos también redactado cartas, comunicados, enviado a distintas partes expresando nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Algo importante es que Venezuela está también en la mística de nuestras luchas, porque la lucha no es solo de los venezolanos y venezolanas, es de todos los latinoamericanos, de los mesoamericanos y las mesoamericanas en particular, porque Venezuela es una trinchera de resistencia y de esperanza.